Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a todos ustedes aquí a este canal dirigido a los hinchas del Sporting Cristal y a los hinchas del fútbol en general. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Exactamente 11:07 minutos hoy lunes, edición lunes. Tenemos un programa importante, un programa con harta noticia. En primer lugar tenemos ya los convocados de la selección peruana: João Grimaldo, Gerard Martín Tábara y Renato Solís. Un mediocampista, un delantero y un arquero, un guardameta convocado para la selección peruana para estos amistosos. Es importante hablar de ello porque se viene la gran pregunta: ¿se pierden o no partidos estos jugadores con el equipo, con el Sporting Cristal? ¿Qué equipos se ven más afectados? ¿La U, Alianza o Cristal se ven más afectados por esta convocatoria? Recordemos que en Alianza fue convocado uno, en Cristal 3, y en la U se van varios jugadores: Corso, El Tunche, Polo, Romero. Hay que tener en cuenta también esa parte, Flores. Hay que hablar sobre todo ello. Y la gran pregunta y el tema principal, ¿cuál es el siguiente? Martín Cauterucho llegará ante el partido contra Melgar, se perderá el partido contra Melgar, o llegará para el partido contra UTC. Es una gran pregunta que hay. ¿Cuál es la situación médica que tiene Martín Cauterucho? Porque se estuvo hablando, se estuvo especulando bastante que Caute tendrá un plazo de 6 meses de recuperación. Otros medios hablaron donde Pasquini afirmó y dijo que están esperando que le den de alta a Martín Cauterucho. Y el día de hoy vamos a desarrollar ese tema y hablarlo. También recordar algo importantísimo, lo cual mucha gente no habla. Enderson Moreira fue elegido el DT de la semana, el DT de la fecha 7, exactamente en el partido de Cristal contra Alianza Lima. Creo que justificado, una muy buena chamba de Enderson, para mí sí, fue un buen trabajo. Y creo que ahora dejamos un poco de lado el tema si se debe ir o no. Creo que ahora vemos lo que viene adelante. Veremos a ver los partidos que se vienen. Y bueno, a la gente que se va conectando, agradecer a todos ustedes, muchachos. En breve leemos sus comentarios. Vayan dejando sus likes y sus comentarios, sus preguntas para estar acá debatiendo dentro de este programa. Así que este programa llega gracias a mis amigos de Gómez Racing. ¿Alguna vez quisiste personalizar tu auto a tu estilo? Aquí en Vescable te recomendamos al 100% Gómez Racing. Tapicerías en full cueros, en techo, timón y piso a detalle y personalizado a tu gusto. Aprovecha el 15% de descuento que te brinda Gómez Racing. Visítalos en todas sus redes sociales como Gómez Racing Full Cueros y visítalos en calle Guillermo Geraldino 1748. Muy fácil de llegar, atrás del Coliseo Amauta. Cotiza los precios y llámalos al teléfono WhatsApp 981-312-218. Llámalos a Gómez Racing. Gómez Racing, personalizado a tu estilo. Ahí está, un saludo y un abrazo para mis amigos de Gómez Racing. Si quieren tapizar a su engreído con calidad, con esencia, con estilo, vayan a seguir en todas sus redes sociales como Gómez Racing Full Cueros en Instagram, Facebook y TikTok. Y adquieran lo que es su real descuentazo si van de parte de este canal. Bien, muchachos, vamos con lo importante, el cual es los temas del fútbol. Los comentarios, en primer lugar, en breve se va a unir Abraham, también que comenta partidos de Cristal, que comenta y analiza partidos de Cristal. Vamos a unirlo de manera breve para poder analizar y tener una opinión distinta, ¿no? Una opinión distinta a la mía, a la de ustedes. Así que vamos a agregarlo. Bien, muchachos, vamos con los comentarios. Fercho Díaz, padrino Danfer, buenas noches. Por favor, estatus médicos de Martín Cauterucho. Exactamente ahora, mucha gente decía que lo van a operar. Hasta donde yo tengo entendido, no se llegará a esa gravedad. Hasta donde yo tengo entendido, Cauterucho está esperando los últimos resultados para poder darse de alta. Ahora, que llegue al partido contra Melgar, que es pasado mañana,
prácticamente mañana. Eso es una gran duda. Es una gran duda porque es también el tema de reposo, de descanso. Yo diría que con mayor certeza llega para el partido contra UTC, si es que me preguntan a mí. A ver, un saludo para Kevin Ramírez, para Daniel que nos saluda. A ver, Daniel nos comenta, siempre pienso que cada vez que salen a selección nos afecta al equipo. Es un buen análisis. Creo que dentro de todo, a todos los equipos peruanos le afecta eso. El año pasado creo que tuvimos una seguidilla de partidos de Libertadores, Sudamericana, selección, que nos afectó. Ahora no hay excusas, ¿ah? Ahora no hay excusas porque el año pasado, si bien es cierto, teníamos los playoffs de la Libertadores. Sí, nos afectó porque fue un desgaste total. Y si bien es cierto, ahora, como lo dijo Pasquini vía RPP, ya no tenemos la responsabilidad de la Libertadores de manera lamentable. Y obviamente que Alianza, la UCI tienen esa responsabilidad. Entonces, hay que aprovechar de una u otra manera eso para enfocarnos en el torneo local. Sí, hay que enfocarnos en el torneo local. La selección, y acá como lo dice Daniel. Yo también creo que afecta, obviamente, porque son jugadores importantes que se van, más aún que ahora tenemos bajas. Son temas, y hoy Cristal, a pesar que mucha gente ahora parece, dice, no, no hay que criticar, estamos en un buen momento, le ganamos a Alianza. Perfecto, créeme, estoy contento que le hayamos ganado a Alianza. Pero algo que no podemos dejar, creo yo, de mencionar, es lo que se le viene a Cristal ahora. Perfecto, vivimos el momento. Pero ¿qué le puede pasar a Cristal más adelante? Hay lesionados, hay convocados, hay partidos complicados. UTC, recordemos que empató con la U allá en Cajabamba. Entonces, hay que ver esos temas que también lo que se viene a futuro. Algo que me amarga bastante, y tengo que decir, es el tema del aforo. Muchachos, qué lamentable es ver esto. 25% de aforo. Prácticamente a día y medio de lo que será el partido contra Melgar. Yo les digo, yo sé que el horario es complicado. Yo me tengo que levantar todos los días a las 5 y media de la mañana. Voy a ir al estadio. Llegaré a mi casa a las 12. Pero voy al estadio. No digo que todos vamos a correr estos riesgos, que todos vamos a no sé, a levantarnos tarde, cansados, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que ir. Yo creo y considero que en el fútbol y para un equipo, para tu club, hay que estar en las buenas y en las malas. Y más aún ahora, que tenemos que retribuir lo que hizo el equipo. El equipo logró una victoria, no una hazaña, es una victoria importante en un momento jodido, donde todo el equipo sacó a flote lo que es la punta de la Liga 1. Como hinchas tenemos que retribuir e ir al estadio. Tenemos que mínimo mañana estar al 60-70%, ¿eh? Tenemos que ir al estadio, muchachos. No esperen a última hora. No esperen a última hora. Bien, saludar a las 140 personas que nos están viendo en vivo. Un abrazo para todos ustedes, muchachos. Y muchas gracias por estar acá viéndonos en este humilde programa. A ver, ya se unió Abraham, a ver. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, a ver, sí te escucho, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bien. Ahí un poco complicado con el clima, pero todo bien. Ay, ay, hermano, pero a ver, podemos estar un poco mal, pero algo que nos deja contentos es que estamos en la punta, ¿no? Justamente, Claro. constantemente que íbamos al estadio nos encontrábamos, hablamos de la situación de Cristal, y algo que nosotros coincidíamos era que Ignacio da Silva se acomoda mejor a perfil cambiado, era algo que coincidíamos. Ahora creo que Chávez, para ambos, se congenia mejor con Ignacio. Ignacio para mí es la dupla de centrales, pero ahora Cristal pasa por un mal momento, no hablando en lo que es el resultado, sino hablando de las lesiones. ¿Cómo ves a este Sporting Cristal en primer lugar? De la gran victoria que se dio contra Alianza Lima de visita, ¿no? ¿Cómo lo viste, hermano?
Sí, mira, justamente tocas un punto importante, que es el cual Ignacio con Chávez en defensa, ¿no? Sí. Lamentablemente todos nos estamos quedando con las últimas imágenes repetitivas de Leonardo Díaz, que sale en la foto de los últimos penales que le han pitado a Cristal, y creo yo que ese es una gran desventaja, ¿no? Para que Díaz pueda seguir en el titularato, ahora sumarle su lesión también. Entonces creo yo que Chávez hizo un muy buen partido con Alianza, un partido picante, donde uno mismo sabe que en partidos picantes es difícil ingresar. Si no, mira a Zambrano cómo lo agarró de frío, porque una cosa es iniciar de titular y otra muy distinta es iniciar, ingresar recién. Entonces, esa es una muy buena variante que se pudo ver en un equipo sí y en el otro no. Y por otro lado, con el tema de las lesiones, y quiero que me lo confirmes también porque te venía escuchando en el programa en la tarde, que era el tema de Caute, ¿no? Sí. Si como bien tú lo confirmas, indicaste es 6 semanas o pueden ser aún más todavía. Porque yo Sí, creo que, dale. yo creo, y perdón que te interrumpa, pero yo creo que eso es hoy por hoy lo que más hincapié le hace al hincha de Sporting Cristal, ¿no? Porque la baja de YouTube la hemos sabido manejar de la mejor manera, ¿no? No, obviamente esto no quita lo buen jugador que es Yoshimar Yotun, pero también sabíamos nosotros de que en el partido con el Always Ready, por ejemplo, corríamos el riesgo de que Yoshimar Yotun, sin 90 minutos encima o sin 60, se pueda lesionar. Y creo que las consecuencias se están viendo después de 3 partidos del encuentro entre el Always Ready y en el Alto, ¿no? Sí, mi hermano, agradecerte por estar acá nuevamente. Ya la tercera, segunda vez que estamos acá en este humilde espacio. Y justamente siempre es bueno hablar de fútbol, para debatir. Antes de ir un poco con las preguntas, nos vemos el miércoles, hermano. ¿Irás el miércoles al estadio o no vas? Sí, de todas maneras, ya tengo mi Ahí entrada. está, muchachos, aprendan, aprendan. Para toda esa gente que no va al estadio, vayan. No, el horario es complicado. El horario es complicado, creo que para todos. Pero como justo les comentaba acá a los muchachos, hay que retribuir la victoria de Cristal, hay que retribuir el mejor momento hoy por hoy de Cristal. Si bien es cierto, hay bajas muy complicadas, pero el hincha debe estar ahora, ¿no? Si el hincha estuvo en una goleada, creo que abismal contra el Always Ready, ¿por qué no lo puede estar acá? ¿Por qué? Tiene que estar para mí en el estadio. A ver, entonces. Justamente, hermano, para más o menos ir con lo de Caute. Sí, se habló un poco de 6 semanas. Fueron especulaciones. Pero más o menos lo que habló Nicolás Pasquini vía RPP de Comendo. Fue lo siguiente. Vamos a citar lo que dijo Nicolás Pasquini vía RPP. Más o menos dando a entender de que ya va a estar de alta. Mira lo que dijo, ¿eh? Nicolás Pasquini vía RPP Deportes en vivo. He conversado por su situación con Martín y me indicó que esperaba la comunicación del médico para determinar si le dan de alta. Grimaldo es un gran jugador. Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero están hoy por hoy determinando si le dan de alta. Justamente preguntando. Están viendo los últimos análisis. Y si me preguntan, ¿llega contra Melgar o no? Yo te diría que lo más seguro es que llegue con UTC. Yo te diría que lo más seguro es que lleguen contra UTC. A ver, saludar a las 155 personas en vivo, muchachos. Dejen su like. Hay que llegar a los 100 likes para hacer más personas en el en vivo y debatir, ¿no?, sobre nuestra celeste querida. A ver, acá Junior CS. Hola, Danfe. Gracias por la foto de la tarde que me diste. Ya te deposité en dólares como me dijiste. Oh, hermano, ¿Alguna vez quisiste personal? desmiente. ¿Cómo voy a decir eso, hermano? ¿Cómo voy a decir eso? No, ¿Alguna vez quisiste personal? entonces, a ver, vamos con un par de comentarios para seguir con el. Para seguir con el análisis. A ver, ya dejé like, super chat. No porque aún estoy pagando el depa, pero pronto mi socio. No te preocupes, hermano. Acá, yo contento con que estén acá comentando, con que estén acá escuchándonos. El más feliz. A ver, ¿qué nos pone? ¿Cuál es la lista de elementos lesionados? Buena pregunta. A ver, ayúdeme, hermano. Los lesionados son Caute, Yotun, Castro, Díaz y nadie más, Bueno, ¿no? Sosa, si Oh, lo quieres claro, incluir. Sosa 5, sí. Ahora yo te tengo otra pregunta. ¿Qué tan cierto es el rumor de que Ávila, Pacheco y el Mágico González no llegarían
al partido con Melgar, que esto es algo que también se viene rumoreando, ¿no? Obviamente esto no es información, ¿Y por pero qué? No sé, ¿de repente viste el por qué o no? por cómo salieron en el partido con Alianza. Bueno, Grimaldo se quedó, pero Ávila y el Mágico González sí salieron. Mira, lo que sí está en duda es Pacheco. Que los que sí llegan, sí, el González llega. González llega, Ávila llega, ellos llegan. Es más, te diría que ellos dos serán titulares ante Melgara. Te diría. A ver. ¿Qué nos ponen? A ver, Leonardo Olivera, el miércoles Full Oriente de cabeza, Chibolín, saludos. No, vayan, 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 muchachos, al estadio. A ver. ¿Qué nos comenta? Yo iría, pero se me complica por el tema del horario, ya que no tengo con quién ir. Y para regresar solo a las 11 p.m. será para que me roben en mi San Martín de Porres. Complicado, hombre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el del comentario? Junior CS. Ah, ¿por qué parte de San Martín vive ahí? Que deje por los comentarios, porque cualquier cosa yo también voy a ir y voy a bajar hasta San Martín. Ahí está, para que lo chalequees, me dicen, no. Claro. A ver. ¿Por qué no fue jueves? Miércoles es un día complicado para muchos, nos pone. A ver, ¿qué nos pone? Matías Valentín. Danfer, viendo los convocados, también los lesionados. Un Melgar que viene con una victoria sobre ADT, sí, 3-1. Con un técnico interino. Mi pregunta seria es: ¿si le das a. si le das a Maffer o nada, puta madre, Qué güey? buena pregunta. Oh, escúchame. No, ¿sabes qué es lo peor, bro? De que yo como Gil, la otra vez me pasó lo mismo. Puta, leo todos los comentarios y al final terminan. La gente es rápida, que No, la gente es rápida. a ver. Danfer, ¿y tú salió enojado del camerín? ¿Pasó algo más? No. No, 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 no pasó nada. ¿O tú tienes alguna info, Abraham? No pasó nada, No, ¿no? pero lo de YouTube fue por lesión, pues. No, no fue porque el entrenador haya querido cambiarlo tampoco. Sí, fue lesión nada más. A ver. Hola Danfer, el hijo predilecto de Rafa. Jamás, 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 jamás. A ver, algo de Caute, ya lo mencionamos. A ver, ¿qué nos ponen? Pasquini, el argentino que juega como peruano. O hermano, a ver, escúchame. Qué buena. Hablemos un poco de ese partido contra Alianza. Que sin duda alguna, justo el mismo Pasquini lo reconoció y mencionó lo siguiente: fue mi mejor partido contra. Con Cristal. Fue mi mejor partido con Cristal. Y creo que ante un rival importante, un rival directo como Alianza. ¿Cómo viste el rendimiento de Pasquini? Que justamente lo hablábamos, ¿no? ¿Cuáles eran las opciones de Cristal? En algún momento te di la opción y dijiste que no, que era ponerlo a Díaz por la izquierda. Tú me dijiste, no, por ahí no. Después hablamos de Alfaro. Creo que Pasquini viene en un buen nivel y ojalá que sea en los demás partidos, ¿no? ¿Cómo lo ves a Pasquini? Sí, mira, yo Danfer lo venía y lo vengo comentando hace ya un buen tiempo, que es el tema de que, por ejemplo, Pasquini hoy salió a declarar en RP por el partido que hizo el día sábado, ¿no? Que hizo Sí. ruido, que juegue bien ante un rival directo. Y ahora yo te menciono lo siguiente: para mí no me molestaría, y con el respeto de los demás equipos de la liga, si contra equipos de menor nivel hace un partido chato. Pero en ese tipo de partidos picantes, que se tiene que poner toda la experiencia, tirarla dentro de la cancha, hace ese tipo de partidos, ¿no? Sí, no, tenía que hacer buenos partidos. O sea, lo que pasa es que Pasquini se acomoda muy bien al esquema de Moreira, que jugar mucho por las bandas. Y Pasquini es un jugador que más le da para atacar que defender. O sea, ahora, de repente es un poco contradictorio, pero Ignacio jugando por la izquierda tapa ese hueco y solventa las falencias que tiene Pasquini, pero no hay que descuidar tampoco. Para mí, un extremo rápido, un carrilero rápido, como es Serna, creo que Pasquini le hizo frente. Eso es importante. Ya pasamos, yo diría que un paso muy importante es Alianza. En la fecha 15 se viene la U. En la fecha 15 se viene la U en el Monumental. ¿Y quién chocaría con Pasquini? Polo. Imagínate, hermano. O sea, yo diría que Polo es mucho más rápido por el momento que Serna. Es más determinante, es más rápido. Así que
Hay que tener cuidado. Entonces, ya hablamos un poco de Alianza. Hablemos un poco de los convocados, que creo que para mí son de manera justificada. Justo lo hablé en el programa de la tarde, el cual es lo siguiente. Para mí, estos convocados son los precisos, son los que calzan, son los que van, se acomodan, creo yo, al esquema que propone Fossati, que es distinto a lo que juega Cristal, que es distinto a lo que jugaba antes Gareca. Y a ver, es un Joao Grimaldo, que ya sabe lo que está convocado, es un Martín Tábara, que ya estuvo convocado, jugó con Brasil también, y un Renato Solís, que también sabe lo que está convocado. Entonces, son tres jugadores que para mí, de repente Solís no viene en un nivel superlativo como el del año pasado, pero un Martín Tábara que para mí tranquilamente entra en el top 3, top 5 del partido contra Alianza. Gran partido de Tábara, gran partido de Tábara y después Grimaldo que venía, mejor dicho, en un nivel un poco bajo, que hacía haciendo nada más, complicando el equipo, pero creo que uno de los que se pusieron el equipo al hombro fue Grimaldo en el partido contra Alianza. ¿Tú crees? ¿Y cómo ves estos tres convocados, hermano? ¿Cómo los ves? Sí, mira, por ejemplo, si hasta el partido con Alianza en el segundo tiempo específicamente, Grimaldo no mostraba lo que mostró, yo creo que se hubiese puesto en duda la convocatoria, ¿no? Pero Exacto. como apareció en un partido decisivo de los que te pueden marcar la pauta de un torneo, porque recordemos que el año pasado ni Alianza ni a la U le pudimos ganar y ahora damos un gran paso sin nuestro mejor jugador y sin nuestro mejor volante hoy por hoy, que es Yoshimar Yotun, ¿no? Sí. Entonces tiene mucho más mérito el segundo tiempo que hizo Joao Grimaldo, porque claro, como bien lo comentabas, y creo que también en el estadio veníamos pidiendo un poco más que le den más minutos a Castro, porque a Grimaldo no se lo veía bien. Y lo que pedíamos que mejore era lo que pulió ante Alianza en el segundo tiempo, ¿no? Decidir mejor, entendió mejor por qué zonas dañar, y creo que eso al final le jaló el ojo a Fossati, ¿no? Y por parte de Martín Tábara, yo creo que si Yoshimar Yotun no está, la primera variante es Martín Tábara, ¿no? No, no por algo, es uno de los jugadores que cuando está netamente centrado en lo futbolístico, y como bien lo comentabas hace un momento, es top 3 volantes de la Liga 1, ¿no? Sí. Porque recordemos de que Fossati está dejando a jugadores como Concha o como Canchita, que en su momento, ellos han en el último tiempo con Reynoso y con Gareca han estado más veces convocados que el mismo Martín Tábara. Y por el lado de Renato Solís, todos sabemos lo que da Galese en la selección. Yo lo pondría a atajar un partido de Renato Solís, ya sea con Nicaragua o con República Dominicana. O un tiempo, ¿no? Y, ajá, un tiempo o si no un partido, porque a Galese, ¿qué se le puede pedir a Galese más en la selección de lo que ya da? Por Sí. ejemplo, yo creo que hay jugadores, por ejemplo, como Callens, que para este partido, en lo personal, yo no lo hubiese llamado, ¿no? Para poder ver a las otras variantes en zona defensiva que ha convocado Fossati, ¿no? Como es el caso del jugador de Comerciantes Unidos, que es una buena posibilidad. En el caso, y por ahí después a Grimaldo, yo siento que Grimaldo va a jugar un partido, ya sea con República Dominicana o con Nicaragua, Sí, va a porque jugar, sí. también el jugador con el que va a competir es Brian Reina, creo yo, y Brian Reina también se ha adaptado muy rápido al fútbol argentino. Sí. A ver, saludar a las más de 190 personas que nos están viendo en vivo. Muchachos, somos 58 likes. Hay que llegar a los 100. Vamos a llegar a los 100. Dejen su like, muchachos. Anímense. A ver, antes de pasar un poco con el análisis de los convocados y cómo viene Melgar, que nos están preguntando. El día de mañana estaremos en vivo igual a las 11 de la noche con la previa del Sporting Cristal versus Melgar. Así que atentos mañana a las 11 de la noche, no se lo pierdan. Estaremos en vivo analizando cómo vienen ambos equipos, cómo viene Cristal, cómo va el proceso de recuperación de Martín Gauterucho y el posible 11, obviamente. A ver, sí, justamente con lo que nos mencionas, vamos por partes. Grimaldo. Sí, puede luchar el puesto con Reina, es un amistoso de igual manera, pero a mí Grimaldo me deja una sensación muy buena en este último partido.
La cosa es la siguiente. Si Grimaldo, y comparto totalmente con lo que dices, si Grimaldo de repente disputaba un partido bajo o regular contra Alianza, yo creo que no lo hubiera convocado. Porque Grimaldo no venía a un buen nivel. Venía sin gol, venía sin buenos partidos. No era el Grimaldo del año pasado, que fue convocado. Y creo que sí hubiera estado en duda lo que es su convocatoria. Entonces, al hacer un buen partido, y obviamente es una extra motivación que Fossati haya estado en el estadio y que los mire. Grimaldo, bien siendo convocado, pero lo que quiero llegar es de que su posición natural de Grimaldo es por las bandas, o izquierda o derecha, más por la derecha. De repente en el esquema de Fossati, que es 3-5-2, hace una, el carril hace una, un recorrido más intenso de lo que hace un extremo o puntero por la derecha, ¿no? Entonces, el día sábado, Grimaldo me demostró, nos demostró, jugando de 9, que puede jugar como un segundo delantero. ¿Por qué no de repente probar? Porque la duda viene arriba, ojo, la duda viene arriba. Y es la Padula fijo, ¿acompañado de quién? De Guerrero, del Tunche, No. de Flores o del mismo Joao Grimaldo. De repente puede de Grimaldo jugando minutos ahí. Porque, a ver, probarlo de carrilero, que es a lo que juega más o menos Polo. A lo que juega Serna, que es un recorrido, ida y vuelta. Eso Joao Grimaldo es un poco complicado. Entonces, y ahí va a jugar al Advíncula, es lo más posible. Yo a Joao Grimaldo me gustaría verlo de repente como un segundo delantero. Ahora, hablando de un punto objetivo, porque hay que ser objetivos, para mí los dos de arriba deben de ser la Padula y Flores. Por actualidad, la Padula y Flores, porque Flores viene disputando ahora esa posición con la U. Y Claro. no es de unos partidos, no es de uno o dos partidos, son de bajantes. Pero Grimaldo me gustaría verlo en esa posición. O sea, creo que ha demostrado la capacidad que tiene como para jugar en esa posición. A ver, vamos con algunos comentarios de la gente. A ver. Sebastián Gómez, 3-5-2 jamás funcionó con Perú. Y si pone a los de la U, estamos fritos, nos pone. Confirmo, confirmo. A ver. Junior CS, el 11 de Perú para ser campeones del mundo. Solís, Abraham, Chávez, Salcedo, López, Aquino, Tábara, Yoshi, Advíncula, Grimaldo y Gianluca SC, la Gianluca. Un abrazo para Marcos que también nos comenta. A ver. Celeste químicamente puro. Danfer, el engreído de Rafo. Lánzate el 11 versus Melgar. Vamos a lanzarlo en un rato. A ver. Alexander, ¿te quedarías con Ávila si vuelves a un nivel de las fases previas? Obviamente que sí. Claro, ¿Quién ¿quién no? no? ¿Quién ¿Quién no? no? ¿Quién no? Pero lamentablemente no es el Ávila No. del año pasado. Entonces, acá nos pregunta. A ver, Dani Aguilar. Señor, le ganamos a Melgar, nos pone. Nos están preguntando cómo viene Melgar, cuál es la actualidad de Melgar. A ver, yo podría decir que la actualidad de Melgar es que viene de menos a más. Viene con una Sí. victoria ante ADT 3-1, para ser exactos. Puntos débiles. O cómo podría jugar Cristal es por las bandas. Yo diría que es por las bandas. Tratar de pasar esas bandas. Porque en el medio campo lo tienen muy poblado. Lo tienen muy poblado. Entonces hay que tratar de pasar de repente a los laterales, ¿no? A Ramos, a Reina. Porque en el medio campo hay jugadores como Martínez, Orsán y Archimbaud que pueden complicar. Entonces yo creo que el juego debe estar en las bandas. Justamente es un Melgar que jugamos de locales. No digo que va a ser un partido fácil. Pero tú, ¿cómo lo ves, hermano? Es un partido donde hay que ganar sí o sí. ¿Cómo ves el trayecto de este partido? ¿Eh? ¿Cómo ves el panorama de este partido? Sí, mira, lo viniste describiendo bien la actualidad de Melgar, ¿no? Y es un poco parecida a la del año pasado, que Melgar vino de menos a más y a nosotros en el partido, en el Gallardo que jugamos, nos complicó bastante. Nos costó sacar esos 3 puntos en el Alberto Gallardo ante Melgar, ¿no? Que mejoró con el ingreso de algunos jugadores y ahora es un escenario parecido, ¿no? Se podría decir. En los últimos encuentros entre Cristal y Melgar de local, Melgar es un equipo que complica mucho. Ahora hace no mucho complicó también el primer tiempo en la U. Le hizo un partido muy trabado, muy disputado, un partido con intensidad, se podría decir, de Copa Libertadores, donde habitualmente la U, todos sabemos que está acostumbrado a conseguir el gol en los 10, 15 minutos del primer tiempo y de ahí cerrar bien, que es lo que hace bien, y Melgar complicó mucho esa defensa sólida que tiene, ¿no? Ahora nosotros con las variantes que llegamos,
también nos puede complicar. Pero claro, como bien lo mencionas, Melgar tiene puntos débiles, ¿no? Que son los laterales, ¿no? Que, por ejemplo, Ramos, Reina, no son los mismos que fueron en su mejor momento en el 2022, ¿no? Reina se recupera recién de una lesión, pero a Cristal Reina siempre le ha hecho buen partido. No hay un partido malo de Paolo Reina que recuerde contra Cristal, ¿no? Donde Cristal haya avasallado por esa banda el ataque. Ahora se va a enfrentar al Mágico González el día miércoles y vamos a ver quién sale airoso de ese duelo, ¿no? Y por el otro lado, Ramos no viene en un buen momento, ¿no? Y me parece que un tema que no muchos se han fijado en Melgar es que Lionel González es el mejor central que tiene hoy por hoy Melgar, por encima de Galeano. Que lo curioso es que a Lionel González lo trajeron al último y es el mejor refuerzo que viene respondiendo en Melgar. Y Ahí bueno, está. Blando, que en el último partido tuvo participación en ataque, ¿no? Y todos sabemos que Bernardo Cuesta, cuando ve el escudo de Sporting Cristal, se motiva aún más, ¿no? Por los enfrentamientos que hemos tenido en el último tiempo. Así que va a ser un partido de la misma, o me atrevería a decir, de más intensidad del que se vio entre Alianza Cristal el sábado, el día miércoles, ¿no? Porque sabemos que Melgar, a cada cancha que va, sale a proponer, y Cristal también va por la misma línea, ¿no? Lo que me parece que sí no tiene Melgar y que tiene Cristal, y es bueno remarcarlo, es eficacia, ¿no? Melgar puede llegar mucho, puede generar mucho, pero le falta esa pizca de suerte para definir mejor cada situación que crea, ¿no? Y por el otro lado, Cristal, hemos visto que no hay tanta dependencia de Cauterucho, ¿no? Porque aparece Grimaldo, aparece el Mágico González, por ejemplo, Ávila también en el partido con Alianza. Se ve que las jugadas en ofensiva se trabajan muy bien porque la misma ubicación que tiene Caute la tiene Ávila para recibir los centros de Grimaldo, de González, que obviamente Ávila uno no lo va a buscar por arriba, ¿no? Sino puro centro rasante como lo vimos ante Alianza. Y bueno, creo que lo más pronto posible que Ávila rompa esa pelea que tiene con el gol que va a ser clave en este momento para Cristal. Sí, totalmente de acuerdo con lo último. Ávila tiene que romper esa mala racha que hoy por hoy se le viene negando el gol, se le viene negando las oportunidades. No lo llamaría suerte. Creo que uno cuando está en un mal momento, ese momento es muy complicado de pasar y creo que a Ávila ya le pasó más de una vez. Claro, para resaltar y agregar también, creo que no es un misterio, es hablar de Bernardo Cuesta. Creo que Cuesta es un delantero goleador de Melgar, hasta el campeonato. Creo que Cuesta es un jugador que siempre complica a cualquier equipo. Siempre. Más o menos, a ver, basándonos en lo que le hizo a lo que propuso Melgar contra la U. Melgar, sí, el primer tiempo complicó muchísimo a los cremas, ¿eh? Muchísimo. Después la U supo revertir con un 2 a 0. Pero Melgar tiene también armas con qué hacerlo. Ahora, ¿cómo será lo que va a plantear Cristal? Creo que es a lo mismo de siempre. Yo lo veo un partido bien cerrado, francamente. No lo veo un partido lleno de goles. Melgar creo que en los últimos años ha complicado mucho, mucho a Cristal. Que es más, quitándonos creo que la oportunidad de llegar a una final, ¿no? Hay puntos a tomar en cuenta. A ver. Vamos a con un par de comentarios. Saludos. Dejen sus likes. Un abrazo, Abraham. Abraham Saldaña que nos comenta. A ver. Cristal recibió muchos goles por su culpa, nos pone. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? A ver. Entonces, ya hemos hablado de ellos. Un punto importante para pasar con otro tema es de Anderson Moreira, ¿no? Que mucha gente lo pedía fuera. Mucha gente quería que Moreira no continúe en Cristal. Que Moreira salga del equipo porque salimos eliminados de la Copa Libertadores. Entonces, para mí Moreira es una gran responsabilidad lo que tuvo, lo que hizo contra el Ready. Creo que salir con dos alineaciones distintas a lo habitual no va en partidos así. Entonces, en el partido contra Alianza demostró algo distinto, demostró que se equivocó y se rectificó, creo que con la alineación y con la táctica. Hoy por hoy es elegido en la fecha 7 como el mejor técnico de la fecha. ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que
y le seguirías dando a Moreira, por ejemplo, tres partidos más y que se vaya? ¿Crees que se debe de quedar todo de la apertura? Vamos viendo. ¿Cómo ves en la actualidad de Moreira? Sí, mira, has tocado un punto interesante y que también lo veníamos conversando en el partido con Grau, ¿no? ¿Qué se le critica a Enderson Moreira? Primero, describiste muy bien el partido con el Always Ready, la línea de 5 en el alto, que obviamente estamos de acuerdo todos que no debió ser línea de 5, sino línea de 4, que era lo que Cristal venía jugando de inicio de año, hasta ese momento. Entonces, algo que también se le criticaba a Enderson Moreira era lo que se demoraba en el tema de los cambios. Una tardía respuesta a lo que proponía el rival, ¿no? Que en este caso, ante Alianza, en un partido picante, Enderson Moreira no se esperó hasta el minuto 80 o 75 del partido como nos tiene acostumbrados para poder ahí recién realizar el cambio. Lo que pudimos ver el sábado es que hay mano del técnico, ¿no? Que el técnico conoce, está conociendo cada vez mejor el plantel. ¿Y por qué menciono esto? Porque no es casualidad que Justin Alarcón sea la primera opción para que cuando Yotun se lesionó ingrese. No es casualidad que ya le esté dando más minutos a Pacheco, que no es del gusto mío ni del tuyo, porque también te he escuchado varias veces renegar del nivel del Pacheco. Pero algo que yo le pedía a Enderson Moreira personal era que, claro, Cristal no tiene una banca con un nombre que te jale el ojo, ¿no? Pero lo que sí le pedía es que le dé más minutos a los suplentes. Porque en 10, en 5, uno no puede demostrar lo mismo que por ahí iniciando el encuentro o jugando 30 minutos, ¿no? Entonces, esto es algo que lo vimos con Alianza, porque Justin Alarcón se hizo cargo del equipo, mejoró en el medio campo. Pacheco fue clave en una de las jugadas de gol de Sporting Cristal, también jalando algunas marcas, a pesar de que terminó el partido lesionado. Y por otro lado, lo de Tábara, ¿no? Salió Yotun y Tábara se hizo amo y señor del medio campo en el encuentro, Sí, se increíble lo de sintió más Tábara. cómodo. Y mira, algo que Pasquini también mencionó en RPP, que es justamente que Enderson Moreira a él no le pide ser un lateral, sino ser más un stopper por izquierda. ¿Y cuál es su función de él? Asociarse y agruparse bien con Leonardo Díaz, dársela a Martín Tábara y que ellos sean, por ejemplo, las tres opciones que tiene Cristal para el primer pase. Porque cuando hemos visto eso en Tábara, le ha costado un poco girar. Pero, por ejemplo, lo que remarcamos siempre Díaz es la buena salida, el buen cambio de orientación que tiene. Y de Pasquini, ¿qué es lo que se resalta? Es la buena técnica que tiene, ¿no? Que, por ejemplo, eso nubla un poco lo que hemos visto defensivamente de él. Y por otro lado también, me parece que, y no sé por qué me tinca algo que después del partido que vio Enderson Moreira de Fernando Pacheco, cómo entró a jugar ante Alianza, cómo se motivó, me parece que va a estar más en la consideración de lo que tenía Enderson Moreira hasta el momento del jugador. Sí, puede ser que sí, ¿no? Creo que hoy por hoy Pacheco sale sentido del campo, sale sentido, pero Sí. Pacheco hoy por hoy es opción primero, más adelante de lo que es Jover. Jover hoy por hoy cada vez tiene menos minutos, ¿no? Y no es del gusto del técnico Jover, al parecer, ¿no? O sea, es un mensaje que deja, ¿no? De que no es del gusto del técnico porque de repente el juego de Jover es más lento, es más práctico. Y lo que él quiere es un juego más rápido, un juego por bandas. Sí. Hoy por hoy Jover no entrega eso. No se acomoda al 11. No me sorprendería de que salga prestada. No me sorprendería porque minutos dudo mucho que tenga, ¿no? A ver, a la gente que se va conectando, muchachos, dejen su like. Somos 83 likes. Dejen su like, muchachos, dejen su like. A ver. Entonces, un tema importante que quiero tocar también, hay gente que está atacando mucho a Díaz, ¿no? Que dice, no, Díaz, Sí. que no, que esto, que lo otro. A mí Díaz particularmente arrancó muy bien el año. Arrancó muy bien el año. Creo que fue de las grandes sorpresas, ¿no, Díaz? Pero
Ahora Chávez es el titular. Es el titular, se acomoda mejor al 11, creo que el juego va más acorde con el de Chávez. Pero, ¿qué pasará con Leo Díaz? O sea, para mí Leo Díaz es, hoy por hoy, sería una buena pieza de recambio. Que recordemos que Díaz se pierde el partido contra Melgar por esguince en la rodilla. Así que, sin duda alguna, para mí Díaz es una buena pieza de recambio. O por Ignacio, o por Chávez. O hasta para si para de repente hay un sistema más defensivo, tapar, ¿no? Por Pasquini. Sí, es una buena pieza de recambio. Creo que se le valora su esfuerzo, pero Pasquini. Perdón, Chávez vuelve al once titular. A ver, ¿qué nos comenta? A ver. Pacheco entró solo a meter el terror y después salió. Uy, ¿verdad? Pacheco salió. Pacheco salió rápido, ¿no? Chaleco, Pacheco salió bien, bien rápido. Oye, pero ¿qué tal los videos demostrando cómo el camerino estuvo, ¿no? Sí, No, buenazo, increíble, buenazo. increíble lo que se ve en la interna. A ver, vamos con el último tema, hermano. ¿Qué opinas que la gente se mostró un 25% de aforo en el Nacional? Sí, mira, eso creo que tiene que mejorar, ¿no? Porque todos sabemos que el club ha perdido mucho no clasificando a la siguiente ronda de la fase previa de Copa Libertadores y ahora el club va a tratar de llenar ese vacío económico que no se ha tenido, que no se ha tenido en Copa Libertadores, ¿no? Que obviamente te paga la taquilla, el partido del local que ganaste, que obviamente eso es algo simbólico nada más, que lo que se logró el año pasado en taquilla, en los partidos de Copa, los partidos ante la U, porque después con Alianza no se pudo jugar por el tema de los derechos televisivos. Pero si el hincha de Cristal, y acabo mucho énfasis, ¿no? Si el hincha de Cristal vio la entrega del equipo el día sábado, que a pesar de no tener un buen primer tiempo, que después del gol de Alianza, y esto es algo que te venía escuchando también en la tarde, sintió la pegada al igual que Alianza en el empate, cuando Cristal anota, se ganó los frejoles, demostraron que están a un nivel para ese tipo de partidos. Ahora el hincha lo que tiene que hacer es su tarea, ¿no? El equipo ya ganó el partido anterior, lo ganó bien. Ahora el hincha tiene que responder yendo al estadio. No puede ser posible que a menos de 48 horas el aforo sea de un 25% cuando el equipo está puntero, cuando dependemos de nosotros mismos. Y ahora el equipo necesita el apoyo del hincha para sacar ese partido contra Melgar adelante, ¿no? Porque llegamos con muchas bajas, y todos sabemos de que Melgar es un equipo que cuando le toca partido complicado, juega con partido cara de perro. No te regalan ni uno y tienes que saber aprovechar. Y va a ser una gran motivación extra el jugar a un estadio nacional repleto y pintado de celeste como fue contra el Always Ready, que ahora no hay una diferencia de 5 goles, no tenemos que ir por la épica, tenemos que el partido lo empezamos en igualdad de condiciones y todos vamos a por el mismo lado, ¿no? Creo yo que es algo que tiene que cambiar mucho en el hincha de Sporting Cristal, ¿no? No esperar hasta el último momento para decir no tengo entrada, sino comprarla desde ya, Sí. para que después estén evitando las molestias que a veces generan un poco también los revendedores con el tema de las entradas, ¿no? Que esto es un pan de cada día en los hinchas de Cristal cada vez que juega de local, ya sea en el Nacional o en el Gallardo. Exacto, no, la gente tiene que ir al. Vayan al estadio, muchachos, de verdad, vayan al estadio. Hay que regresar, ¿no? Lo que el equipo hizo. Estamos punteros, dependemos de. No dependemos de otros equipos, dependemos de nosotros mismos. Somos cristales, tenemos que ir al estadio. A ver, ¿qué nos comenta? Willy Aguirre, casi todo el mundo, hasta la prensa, dijo que no teníamos banca y el sábado quedó demostrado que tiene mejor banca que Alianza. Yo discrepo. Creo que si tenemos banca, tenemos banca o no, yo creo que es una banca muy corta. Es una banca muy corta. ¿Por qué? Hover no me da la seguridad que va a ser un buen cambio. Pacheco entró unos minutos. O sea, la gente se lo toma las bromas, pero Pacheco entró unos minutos. Después, las únicas bancas seguras que me puede dar es Chávez, que era banca.
Pretel puede ser. Alarcón que está entrando y ya. Yo te Y pregunto. McLaren, Y claro, y McLaren que Mclaren, pero también es Mclaren suplente. no estuvo jugando, pues, ¿no? Pero a ver. Creo que si el sábado se ganó fue más por la táctica y el replanteo. Y Y de por los todas huevos maneras, ¿no? del equipo. Pero yo, no sé, hermano, ¿eh? Pero yo veo que ahora la gente dice, ante la victoria, o sea, todos los errores que eran, ¿no? No tenemos banca, no tenemos DT, tal, tal, tal. Ante la victoria dicen, tenemos un buen DT. Sí hay banca. O sea, tratan de tapar todos los errores. O sea, yo te apuesto que de repente tenemos una caída, ojalá que no sea. Y pucha, de ahí todos los errores van a salir. Entonces, Claro. yo te pregunto, ¿hay banca? Francamente, ¿hay banca? Estamos punteros, pero seamos conscientes, ¿hay banca? No, pero basándonos en el último comentario que mencionaste, depende mucho de cómo el entrenador replantee los partidos. Porque a veces uno puede tener mucha banca, pero No no sabe cómo sabe usarlo, sí. cómo llegarle al equipo. Y esto Sí. es algo que, por ejemplo, en Enderson Moreira lo está mejorando. Porque él sabe que no tiene una banca amplia, pero ya está mejorando cuántos minutos le da a cada jugador. Y eso ya es un gran avance que, por ejemplo, le criticábamos desde la primera fecha hasta el partido con Grau, que ya comenzó a darle entre 15 a 20 minutos a los suplentes, y ahora lo rectificó dándoles 45 minutos ante el partido de Alianza de este sábado, ¿no? Sí, o sea, si lo mencionamos es porque, claro, el DT tiene que conocer cada vez más al equipo y de repente es un claro ejemplo, porque mucha gente dice, tenemos menos banca que Alianza, pero le hemos ganado. A ver, Alianza tiene una amplia banca, pero el DT no sabe cómo usarla. El DT no sabe cómo usarla. Y Cristal, con Moreira, de la mano de Moreira. Tiene, creo que las piezas muy ajustadas, pero sabe hoy por hoy de que de repente Castro es una opción, de que Alarcón es de las primeras opciones, que Pacheco puede entrar un rato, o sea, hay opciones muy cortas. Pero a ver, Sí. yo a mí lo que me preocupa francamente, y reitero, no hay que tapar los errores con un dedo y decir, si sí tenemos banca más que Alianza, yo te digo. Que tenemos banca y para el clausura, porque tenemos banca supuestamente, voy a dejar de fichar al sexto cupo extranjero, voy a dejar de llamar No. más refuerzos porque así tenemos banca. Yo te digo, banca hay corta, pero yo sí llamaría, me gustaría en clausura tener más refuerzos. No, no tapemos los Sí. errores, no tapemos los errores. ¿Quién certifica que de repente, en la vuelta de la esquina, jugamos, por dar un ejemplo, ¿ya? Un U Cristal. Vamos 0 a 0 y tenemos que ganar sí o sí el partido. ¿Qué? ¿Y por caute quién entra? ¿Ávila? ¿Hover? Tenemos que buscar cambios. Tenemos que buscar cambios. No hay que conformarnos. No hay que conformarnos tampoco. Yo creo, mira, Dan, pero tocaste un tema muy interesante, ¿eh? Que eso es algo que yo también lo venía planteando antes de iniciar el partido con Alianza, que es el tema de la línea de tres, ¿no? Porque sabemos que Alianza, que la U, ahora han incorporado ese nuevo sistema, y yo siento de que esa línea de tres que tienen ambos equipos con jugadores rápidos, se puede complicar y mucho. ¿Por qué? Porque al no, por ejemplo, al no estar caute, ya no tienen una referencia. Entonces, ¿eso qué va a generar? Desorden defensivo. Y por ejemplo, si tú le pones a Joao Grimaldo, como jugó, y lo mencionabas hace un momento, de falso 9, a Santiago González, y ponle ya a Max Castro, entonces esa defensa se va a desarmar. Porque están acostumbrados a fecha tras fecha jugar con un 9 de referencia, y esto lo vimos contra Alianza también. Porque Ávila, queramos o no, no es un 9 de referencia. Tampoco es el jugador más rápido que tenga Sporting Cristal en la banca de suplentes. Pero ¿qué generó el desorden defensivo en Alianza? El no tener una referencia, ¿no? Ahora, con esto no digo que Caute, si hubiese estado ante Alianza, por ahí no hubiese anotado ni nada por el estilo, ¿no? Porque esto es en una suposición nada más. Pero si Dios no quiera, Caute no llega ante Universitario, yo le plantearía tres, mano a mano, a la línea de tres y con jugadores rápidos.
que se muevan por todo el frente de ataque. Porque la jugada de Joao Grimaldo y de González que se buscaron, solamente en el primer gol llegó el mágico González por su lugar, cerrando la jugada. Pero después en la segunda, el mágico González estaba prácticamente tirado como un 10 o como un falso 9. Y producto a ello también llegó la jugada del gol de la victoria de Joao Grimaldo. Entonces, el tema está en saber manejar las mejores opciones que tengamos en cómo se vayan plasmando los partidos, ¿no? Porque si en un 0-0 ante la U con Caute no se encuentra espacio, yo le pongo jugadores rápidos los últimos 20 minutos para generar desorden defensivo y aprovechar el buen lanzamiento que tiene Tábara, que lo hizo muy bien ante Alianza, y a eso sumarle que Casonati se suma muy bien al ataque también y defensivamente es impecable. Claro, pero escúcheme, hermano, o sea, lo que pasa es que tenemos que tapar huecos, por ejemplo, hacer que Grimaldo juegue de 9, que González juegue de 10 o de 9, o sea, hay que tapar esos huecos porque no hay banca. Mira, acá por ejemplo, Willy pone, discrepo contigo, con Yotun jugamos con uno menos, no corre, le inventaron un puesto para huevear en el campo, tan difícil es decirlo, entre el halcón y corrió más, entró el halcón y corrió más. No, pero es que no solamente se trata de correr, porque si solamente fuese de correr, yo creo que más de un jugador en Cristal no jugaría. Mira, Por ejemplo, Tábara, que no corre mucho. Yo, por ejemplo, con el comentario, un abrazo para Willy Aguirre. Yo dije, para mí hoy por hoy, Yotun no está en su momento. Y si Yotun, uno o dos partidos sigue igual, yo me atrevo a jugar arriba con los más rápidos, ¿eh? Castro, Grimaldo, Castro por la izquierda, Grimaldo al medio. Y a la derecha González. Grimaldo ha demostrado ser una pieza muy vital. Entonces, yo soy franco. Deben de estar los mejores. Y hoy por hoy, Yotun no está en un buen momento. Pasa por lesión, pasa por mal momento. Y mucha gente hasta ahora saca conclusiones y dice, Yotun le resta al equipo y cuando vas a Yotun jugamos mejor. A ver, no. Puede ser válido. Pero creo que hay que darle partido a partidos. Partido a partido, vamos a ver cómo va. A ver, bueno, saludar a la gente que se ha conectado y a la gente que ha dejado su like, ¿eh? Dos likes para llegar a los 100 likes. Así que bueno, mañana a las 185 personas que nos están viendo en vivo, invitarles mañana a las 11 de la noche a que nos vean en vivo con la gran previa del Sporting Cristal versus Melgar. Muchachos, atentos, porque mañana habrá lo que es noticias si Caute llega, posible alineación de Melgar, de Cristal, y noticias interesantes. ¿Cómo van las bajas? ¿Cómo va Castro? ¿Cómo va Yotun? Díaz, etcétera. Así que a la gente invitar mañana a las 11 de la noche y nada. Abraham, mi hermano, gracias por estar acá y por acompañarnos de verdad. Una última. En el link de la descripción están las redes sociales, Instagram, danfer.oficial, y acá Abraham también, vayan a seguirlos en todas sus redes sociales. Hermano, últimas palabras. Sí, no, nada, ¿no? Agradecerte por la invitación a tu canal. Y qué mejor que cerrar así el día de hablando de fútbol, hablando de Cristal, intercambiando opiniones. Porque lo raro sería que coincidamos en todo, ¿no? Sí. Pero ha sido un programa entretenido. Y ya para cerrar nada más, yo creo que, y en esto vamos a coincidir seguro también, un Yosimar Mario tú al 100% a cómo estaba el año pasado, es titular hoy por hoy en Cristal, ¿no? Y en cualquier equipo, Sí, en cualquiera. Y claro, por ejemplo, la gente dirá, ¿no? Pero con Sosa se jugaba mejor, ahora sí. Pero esto es lo que te genera molestias, ¿no? YouTube, esta es una lesión que arrastra desde el partido con Paraguay en el 2022. O sea, no es que recién venga que se sintió en el partido antes de jugar con Barcelona, en Miami, ¿no? Sino es una lesión que ya arrastra buen tiempo y encontró la solución con esas medias que vemos en los entrenamientos que solamente utiliza Yotun. Pero parece que otra vez el dolor ha vuelto y eso es lo que no permite que tengamos a un Yosimar Yotun a plenitud. Porque a plenitud, Yosimar Yotun te marca la diferencia en cualquier sector del campo. Sí. Donde el entrenador lo ponga. Y ahora, si
Una muy buena opción es tener a Grimaldo en el pasillo, ¿no? Porque esto lo hemos visto con Justin Alarcón el año pasado en la Pre-Libertadores, que se metía por el pasillo y encontraba opciones de pase, encontraba espacios y se veía un buen Cristal ofensivamente, ¿no? Y ahora imagínate tener a Castro, tener a González, tener a João Grimaldo flotando atrás de Caute, ya recuperado al 100%, es una muy buena variante. Y a esto Exacto. sumarle, obviamente, que Justin Alarcón poco a poco ya está agarrando ritmo futbolístico, ¿no? Falta gol nomás. Falta, le voy a enseñar, le Sí, voy a le enseñar a falta patear al arco gol. nomás. Lo voy a enseñar, lo tengo que enseñar a Justin a patear al arco. Nada, hermano. Agradecerte y a la gente que estuvo conectando. Acá una última, Willy nos pone. Saludos, Danfer, desde Trujillo. A ver si vienes cuando juegan contra Lavallejo. Saludos, Fuerza Cristal. Un abrazo, Ay, ay, Willy. ay. No, sí, ahí estaremos. Estaremos, hermano. Y nada, gracias por estar acá. A toda la gente que se conectó nuevamente. Mañana 11 de la noche en vivo con la previa de Cristal Melgar. Cuídense mucho, nos vemos y Fuerza Cristal. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.